¿Qué onda, amigos del sector cómic? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo, son las 8 de la noche, dominguito. Y bueno, pues, ¿qué tal les parecieron esos pequeños intros en los que se juntaba más gente para el live? Como ya pudieron observar, es el Spider-Man Day y también para esta ocasión me acompaña el buen Adrián. ¿Qué oles? Mi estimadísimo Darklo, como siempre dando la milla extra. Qué bonito y qué recuerdos, ¿eh? Recuerdos para quienes lo vimos, porque precisamente hoy en una nota muy rápida que hice, media nota, que ya estoy por lanzar la segunda parte, Excelente. ahí mencionaba cuando conociste a Spider-Man, ¿no? Hay quienes sí vimos esta serie, estoy seguro de que las nuevas generaciones ni la tienen presente nada más por el meme del Spider-Man que señala, pero de ahí en fuera dudo mucho que la conozcan, y no es pecado y no pasa nada, pero qué tiempos, ¿eh? O sea, qué tiempos cuando conocimos a este trepamuros en diferentes medios, Así ya lo platicaremos, y qué bonito intro. Te dejo la pregunta, igual de tarea. ¿Quién hizo el intro en español de esta serie es. sesentera Ay, por en ahí tengo el dato español? porque. Ajá, sí, Pero lo la voz, checamos ¿no? luego, porque la voz, Sí, o sí, sí. sea, muy Sí. probablemente, y espero que sea el clásico, el capitán, esta persona que sea o hizo muchos intros, no lo sé, pero qué bonito, o sea, nos recuerda una etapa de la vida. Claro que la vimos en repeticiones, no la vimos en su época, yo creo. Pero bueno, nos quitaron de el tema de los Ramones, que también es icónico y que por cuestiones de derechos, pues mejor ni lo ponemos, ¿no? Porque aunque es un temazo de intro que ahora sí como la Pantera Rosa, que un producto que fue hecho para un intro, pues que tuvo tanta importancia y tanto peso como es este clásico tema del intro hecho por los Ramones. Recuerdo y creo saber que lo vendían en un LP así de color, yo creo rojo, o a lo mejor en uno de los disquitos chiquitos, pero pues se vendía, ¿no? Se vendió como single. Ahí la curiosidad. ¿Qué onda, mi Darklo? ¿Qué va a haber ahora? Uy, pues vamos a hablar un poquito precisamente sobre Spider-Man, su primera aparición. Ya lo habíamos abordado en anteriores transmisiones, pero debido a tu nota me puse a leer ahora sí que todos mis cómics clásicos de Spider-Man, no los actuales, porque pues ahora sí que a pesar de que lo leí todavía en una etapa de estas de Televisa, de Marvel Comics México, pues no encuentro yo alguna saga que me haya dejado tan, no sé, marcado, emocionado, disfrutado, como todo lo que yo pude leer en los 90s. Entonces, ahora sí que saqué la mayoría de los cómics que tengo aquí de Spider-Man y me puse a leerlos. Y obviamente algunos ya ni los leí, nada más los hojeé porque luego, luego me vino a la mente todo lo que pasaba en esa historia. O sea, tan así los tengo guardados en mi memoria porque pues nada más los hojeé y ya luego, luego empecé a recordar, ah, sí, aquí es cuando Norman Osborn o aquí cuando Harry o Liz, ¿no? Entonces, todos estos personajes que salían en estas historias pues, clásicas. Pues me vino a la mente todo muy rápido, ¿no? Así como cuando los leí por primera vez. Y bueno, sí, o sea, algunas de tus propuestas que colocaste en la nota, afortunadamente yo pude leer dos o tres de esas historias, pero porque vienen en un mismo tomo, ahorita los vamos a mostrar, y también vamos a leer comentarios, que ya veo que ya hay aquí. Lobo Negro Gris dice, era el Capitán Nemo, la genial de esa serie. Lo genial de esa serie fue que la segunda temporada muy psicodelia pura. El Capitán Nemo es lo que estaba preguntando el buen Adrián, ya que él cantó muchos temas al español, sí, de todas esas animaciones. Pero no recuerdo si fue también de esta. De hecho, cuando estaba buscando el track y también para
las cuestiones de copyright, porque si ustedes van al Facebook, ahí está este intro con datos que agregué acerca de la serie. Pues afortunadamente no nos marcó copyright en el Facebook, ¿no? Pero Sí. curiosamente en YouTube sí aparece una versión totalmente remasterizada en calidad de video, porque creo que el audio lo montaron en una calidad Blu-ray o HD. Pero el audio también está sacado de un material fuente con una calidad que, o sea, no se escucha el ruido ni distorsión en el audio. O sea, es una calidad brutal del audio de esta versión en español latino. Pero esa, yo creo que por la calidad o por la fuente de la que fue extraída, sí está marcada con copyright. Pero no recuerdo que dijera Capitán Nemo o algún otro indicio que dijera que él era el propietario de esa canción. De hecho, ahorita busco la captura porque le tomé captura y ahí viene hasta abajo quién es el propietario de esa pieza y sí viene con toda ahí la cuestión legal, ¿no? Pero bueno, sí es muy curioso que pensemos que haya sido él porque pues por la época en la que nos tocó ver estas animaciones, pues era un referente para Latinoamérica, el que este personaje cantara algunos temas, ¿no? De series así en nuestro idioma. Pero bueno, continuamos entonces. No sé, mi buen Adrián, ¿con qué quieres empezar? Pues vamos a empezar precisamente comentando, mira, desgraciadamente Spider-Man Day, creo que está muy infravalorado, debido a que, bueno, pues sabemos que no es Batman Day. Batman Day tiene mucho presupuesto, ya lo estamos esperando ahorita en septiembre, quién sabe qué vaya a haber, ¿verdad? Espero que haya algo. Ya está preparando en Fantástico para Batman Day una firma de Batman The World, en el que van a estar presentes pues, los dos mexicanos que están involucrados tanto en la ilustración como en la escritura, que me parece perfecto, ¿no? Sin embargo, y no desviarnos del tema, siento que pasa muy desapercibido, más allá de que si hay polémica o no en cuándo se celebra, a lo mejor es distinto a cómo celebras una efeméride, ¿no? De que, bueno, alguien nace un día en específico. Aquí se determinó que la fecha o el mes de agosto, el primer día del mes de agosto sería el Spider-Man Day, por distintas cuestiones en que, bueno, la verdadera salida a la venta de la Amazing Fantasy, pues fue antes, fue en junio, julio, me parece, pero que traía fecha del 10, no, 5 días de agosto, cuando salió, lo que sale impreso en la portada. Yo creo que más allá de ello, pues no sé, creo que no sé si faltó difusión, presupuesto. Yo me enteré que era Spider-Man Day hasta hoy, precisamente por un post que hizo el señor Carlos Tron, quien está muy próximo a estrenar su podcast y su canal de YouTube de Comics S.A. No sé si vayan a hablar de Spider-Man Day, no sé si empieza hoy, pero bueno, les deseo la mejor de las suertes. Y no sé a qué se deba, no sé a qué se deba que está o que siento que esta vez, si de por sí las cosas se están disipando precisamente porque hay cosas más importantes en las cuales poner atención, siento que el Spider-Man Day, para nosotros por lo menos, no debe de pasar desapercibiendo, siento que es un Desapercibido. personaje muy, muy, muy importante y a lo mejor ya lo he mencionado antes, yo creo que más allá de números, más allá de estadísticas, que sí lo sostiene como franquicia, ahorita te voy a pasar unos datos, está por encima de franquicias de personajes independientes o unitarios como el mismo Batman, o sea, la franquicia de Spider-Man le gana en revenue, en ganancias, a lo largo de mucho menos años de existencia, le gana a Batman, por ejemplo. No se diga a Superman por sí solito. Lo que les gana a las dos, pues es el Marvel Cinematic Universe, que bueno, pues se han hecho millonadas, pero bueno, Spider-Man por sí solo está encima
dinerito contante y sonante, como dicen por ahí, creo que es más importante. Y para mí, creo que, no sé, salvo lo que piensen la audiencia y nosotros y los compañeros, la gente que les gusta los cómics, para mí creo que Spider-Man, obviamente después de Superman, es el personaje más importante de la industria del cómic por varias situaciones. No sé qué opines. Y de una vez, pues ven leyendo es que, para que no se queden. Dice aquí Jerry Ochoa, saludos amigos, buenas noches, saludos Adrián y Dark, saludos al buen Jerry, buenas noches, gracias por acompañarnos. Sí, yo creo que este personaje de Spider-Man, bueno, pues desde que sale en ese último número de la Amazing Fantasy, porque debemos recordar que este era el cierre de esa línea, porque no despegaba en Marvel y todo eso. Entonces a Stan Lee y Steve Ditko se les ocurre crear un nuevo personaje que, bueno, yo creo que no esperaban que tuviera mucha relevancia. Bueno, pues ya es el último número, pues ponlo, o sea, para rellenar casi casi. Pues esa fue el personaje que ilustra la portada, ¿no? Ya la mostré hace un ratito. Y bueno, pues fue todo un, pues podríamos decirle rompeventas, ¿no? Porque se agotó ese número, reavivó la línea y posteriormente lanzó su número individual, como normalmente ocurre en la mayoría de los cómics o de los títulos. Pero ¿qué era lo que tenía de diferente con respecto a todos los superhéroes que ya habían sido creados, que ya llevaban carrera? Pues en primera que este era un adolescente que tenía problemas de adolescente y bueno, y pues aparte no vivía con sus padres porque se infería que estaban muertos, vivía con sus tíos y todo esto, ¿no? Que era un chico que yo creo que muy fácilmente uno se podría identificar por todos esos, pues, problemas de la edad, ¿no? La escuela, que si eres el chico inteligente o el nerd, ¿no? O los populares. Entonces, todo eso yo creo que pegó muy bien en toda la comunidad de la edad y fue lo llamativo, ¿no? Entonces, pues también respondía mucho a una pregunta que a lo mejor muchos se hacían en aquel entonces. ¿Qué harías tú si tuvieras algún superpoder? En este caso, los jóvenes lectores, ¿no? ¿Qué harías si tuvieras un superpoder, el que sea? Y bueno, pues en este caso le toca hacer un poder creado por cuestiones nucleares, ¿no? Ya estaban metiéndose en estas cuestiones con los X-Men, pero ahora también con Spider-Man. Y el solo hecho de tener la fuerza proporcional de una araña, poderse columpiar por, no sé, las paredes, pegarse y todo eso, yo creo que era un poder muy genial. Y pues también eso ayudó a que pues se respondiera esa pregunta, ¿no? De manera, te digo, no fue una pregunta directa, pero yo creo que muchos a lo mejor en ese momento se hacían esa, ¿no? De, pues si yo tuviera un poder, pues haría esto, haría lo otro. Y lo vemos también con el personaje porque, para empezar, no usa sus poderes para el bien común o de la gente alrededor, sino es más personal, porque pues quiere ganar dinero, quiere impresionar en la escuela con, no sé, cuestiones así, ¿no? De, miren, ya traigo, no sé, un coche, tengo mejor ropa, y aparte también creo que quería ayudar en la casa, cosas así, pero era algo todavía muy mezquino, por así decirlo, ¿no? Muy, muy propio. Y pues ahora sí que le toca aprender una mala lección, ¿no? Que no solamente estos poderes eran para un bien común, sino que tendría que aprovecharlos para poder ayudar a su comunidad, ¿no? Ya sabemos ahí la frase y la tragedia que le sucede a este personaje, y también cumple con un requisito, a lo mejor igual y está mal la palabra, pero la mayoría de los superhéroes podemos decir que surgen a raíz de una tragedia, ¿no? En este caso, el origen de Spider-Man no es una tragedia, es un accidente, pero a raíz de una tragedia se da cuenta de la responsabilidad que tiene al ser ahora, pues, un ser con superpoderes, ¿no? En este caso, el hombre araña. Y pues la verdad, sí, en su momento yo creo que, como tú dices, has de tener ya el dato,
pues en un momento dado llegó a ser más famoso que pues, todos los superhéroes que ya estaban consolidados, que ya tenían muchas aventuras. Y pues con Spider-Man, al ser un personaje fresco, novedoso, pues sí, yo creo que sí llegó a tener más ventas o a ser todavía mucho más identificable que el icono que todavía es considerado el más reconocido a nivel mundial, que es el Superman, ¿no? Su casa, de la casa de él. Entonces, sí, yo creo que sí lo podría poner también actualmente a la par de estos grandes iconos, porque se ha ganado su lugar y ha tenido muy buenas historias, ha tenido muchas tragedias también. Y algo que me gustó o que me gustaba cuando yo lo leía en los 90s es que en este personaje sí se veía un crecimiento de tanto de edad, temporal, y si alguien se moría, sí quedaba por un buen tiempo, o al menos todavía no estaba eso de las resurrecciones. Sí, o sea, era algo que dices, pues le está pasando de todo a este personaje y es algo que también no se veía con algún otro superhéroe, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso de Spider-Man. Oye, pues la historia nos dice que pues echaron toda la carne al asador en un esfuerzo que pensaban que iba a ser fallido y más allá de lo que pensaban lograr, era bueno, no, ¿qué puede salir mal, ¿no? Si ya van a cancelar o ya vamos a cancelar el Amazing Fantasy, que bueno, que para ese número, el número 15, ya había cambiado de nombre, porque antes era Adult Amazing Fantasy. Entonces, simplemente cambió para presentar a este personaje. Fue un golpe, un cambio en la historia, y hablo de la historia de la humanidad. Tan es así que muchos años después seguimos platicando de este personaje, y la franquicia, bien o mal, de distintas maneras, se ha seguido explotando ahora en el medio cinematográfico, que yo siento que no termina de cuajar, no termina de cuajar, pero ahí está. ¿Por qué? Porque son productos para nuevas generaciones. Hemos visto, por lo menos, así a con ganancias grandes, tres etapas, que es primero la de Sam Raimi, después la de las películas en las que interpretó a Peter Parker, Andrew Garfield, y bueno, en la última, más recientemente, pues el Spider-Man de Tom Holland. Yo así lo marcaría, ¿no? Como tres momentos, pero son tres momentos para generaciones completamente distintas, y yo creo que cada uno funciona, no para todos. Pero yo lo veo ahora con el éxito del Marvel Cinematic Universe, pues está a tono, si no es que se puso a tono para explotar al máximo las ganancias o repartir al máximo las ganancias, porque tenemos que recordar que todavía Sony es el dueño de los derechos cinematográficos de Spider-Man y los tiene que compartir con Disney para llegar al éxito que está teniendo. No sé qué le espera a la tercera entrega. Yo creo que también ya no va a dar para mucho. O sea, no sé. La tercera siempre es la vencida para Spider-Man. Y así como las he visto, o sea, si sale una cuarta va a ser, ah, ok, la cuatro de Spider-Man. O sea, no sé. Yo no veo que esto mejore antes de empeorar, pero bueno. No quiero decir mi frase ahorita todavía, pero a disfrutarlo, ¿no? Aquí la pregunta sería, y antes de entrar en la cuestión cinematográfica, hablar un poquito de cómo conociste tú al personaje. Okay. Híjole, pues yo creo que también fue por la caricatura. No sé qué número de repetición haya sido, porque si bien se sabe, esta serie es de finales de los 60, ¿no? Es una serie que salió por esos años. Pues yo creo que fue por esa caricatura que yo creo que la mezclaban con todo lo que había en la época también de la Liga de la Justicia, Batman, todo eso, ¿no? Que tenía esa misma estética animada de aquel entonces, todo actualmente ya todo un clásico. Y aparte, se te olvidó mencionar las películas live action que existieron en los 70s, 80s, entonces Sí, creo pero que por también eso eran te de los digo que 70s. yo
Esas ni cuentan, o sea, la Fíjate neta, que yo sí las si te vi. sacas números, ah, cabrón. Ajá, sí, porque pues te digo, yo creo que a raíz de la animación de esta caricatura del que pusimos el intro al inicio de este en vivo, pues también surge esta versión live action que tenía ninjas, tenía otras tramas muy extrañas, no tal cual como el cómic. Bueno, en ese entonces yo tampoco pues sabía de la existencia de una revista, de un cómic, porque todo era cuestiones animadas. Pues había un videoclub que tenía en renta los capítulos de la serie animada, tenía en renta las películas de este primer live action, que para mí, o sea, yo siempre decía que había varias de esa, porque pues simplemente yo creo que no sé qué edad tendría, pero tengo vagos recuerdos de que las veía, no sé, X cantidad de veces, pero siempre eran escenas que decía, wow, esta es otra, y siempre tengo flashazos de escenas que para mí correspondían a diferentes películas de ese live action. Creo que nada más hay dos o tres, o una nada más, no he investigado bien, pero me encantaba mucho ver esa estética. De hecho, la forma en la que lo grababan trepándose a un edificio y subiendo así, se me hacía como una animación muy, muy curiosa, el hecho de nada más pegarse a la pared y escalar, y obviamente subir y en el techo de ese edificio pelear contra ninjas. Entonces es lo que más tengo yo fresco, y te digo, era algo muy curioso ver a este Spider-Man. No me he puesto, te digo, a buscar si se pueden conseguir actualmente, pero si se puede, igual la conseguiría solamente para recordar esos momentos. Y esas serían para mí las primeras veces que me tocaba ver a Spider-Man. Ya en cómic, pues fue cuando tengo uno que otro ejemplar de novedades, porque también te digo, o tenía el chance de conseguir uno que otro, pero de esas de novedades hasta cuando Marvel publicaba directo en México, que ya era ya en los 90s con el boom de los X-Men, traen los cómics también de Spider-Man por la serie de los 90s también precisamente, esta que para mí es una de las mejores animaciones junto con X-Men de Spider-Man. Y pues ahí es donde yo también empiezo a leer las aventuras de Spider-Man en el cómic. Ya sabía yo todo lo que pues pasaba, o toda la historia que había pasado en el cómic por este tipo de revistas que te daban anuncios, ¿no? De pues, personajes. Creo que lo llegaron a tocar en revistas tipo, no estoy diciendo que haya sido en esta publicación, pero revistas tipo Domo o Plan B. Porque no existía una revista en México o en español que hablara de cómic, a menos que haya sido una versión en español de la Wizard, pero pues eso ya es un poco más reciente. Pero sí, me tocó mucho leer los cómics, y de hecho te los voy a enseñar de una vez. Este fue mi primer cómic de Spider-Man. Voy a poner la pantalla. Ahí está. Este es mi primer cómic que tuve de Spider-Man, así tal cual en recopilatorio con sus primeras aventuras. Te digo, sí tengo de novedades, pero pues no son los primeros números, ¿verdad? Ahorita te muestro los de novedades. Pero este tomo fue así como un descubrimiento. Dije, wow, o sea, ya están trayendo cómics, dice, se llama, no creo que se note mucho, pero ahí dice lo mejor de Spider-Man o lo mejor del Hombre Araña. Este es el primer volumen. Y lo que me gustó de esta edición es que trae el origen de Spider-Man y sus primeras aventuras como el Hombre Araña. Entonces, esta edición costó en su momento 20 pesos. Aquí viene, 20 pesitos. Y te voy a decir de qué año fue, porque creo que sí viene acá. Octubre del 96, o sea, en esa época, alrededor de agosto a septiembre, porque también sabemos que aquí se publicaban antes, ¿no? De la fecha marcada, pues sale a la venta este ejemplar. Es una calidad muy, muy sencilla. Esto, de hecho, es como una cartulina gruesa, no tiene acabados.
podía arrugar muy Imagínate fácilmente que al pan. saliera uno así de Televisa. ¡Uy, no, hombre! Suicidios masivos, suicidios No, masivos. hombre. Y de hecho, yo podría decirte que este sí parece como papel periódico, porque tiene se siente ese acabado, ¿no? De papel con ese gramaje. Todas las traducciones que se hacían en México por parte de Marvel eran de Remy Bastien. Y aquí está Remy Bastien. Era el traductor, digamos, oficial de todo lo que era Marvel en México, porque era, no sé si él fue como intermediario para que llegaran a México estas historias. Y te voy a decir lo que contenía, una introducción por Stan Lee, y aquí está, es la primera, aquí está. Luego viene Spider-Man de Amazing Fantasy número 15, viene la historia que también pusiste en el blog del capítulo final, esa, híjole, cómo la releía, es también de mis favoritas. Le sigue Spider-Man No Más o No More. El capítulo final es del Amazing Spider-Man 33. El Spider-Man No More es del Spider-Man 50. Trae una de las historias que para mí también es de mis favoritas, que también salió adaptado a la serie de los 90 como animación. Nada más que en la animación es una niña. Aquí es el niño que colecciona a Spider-Man, que es del Amazing Spider-Man 248. Esta otra historia también a mí me parecía muy risible. ¿Qué pasó con Crusher Hogan, con el que pelea en la primera aparición de Spider-Man? Este es del Amazing 271. Y hasta ahí llegaban las historias y trae biografías de Kingpin y una nota del 35 aniversario de Marvel. ¿Hace cuánto, mi buen Adrián? Y aquí estamos viendo, Sí, vean. no, ya llovió. O sea, la Ahí calidad del papel, te digo, sí es. en su Ajá. momento se ve que le dieron prioridad a traer las historias a un precio muy, muy económico. O sea, todas Sí. esas publicaciones que hizo Marvel directamente eran muy, muy desechables. Esas sí no aguantan muy bien el paso del tiempo, No. pero siento que, no sé, o sea, eran otros tiempos y veníamos de leer Spider-Man en novedades durante varios años en los 80s, finales de los 70s, principios de los 80s, y cuando sale esto, pues yo me acuerdo que se agradecía que estuvieran esas historias a precios tan, tan bajos, o sea, ¿esa cuánto costaba? Sí, 20 pesos. 5, 20 pesos. 20 pesos de un, sí, después de la muerte de Superman, que te costaba 15 pesos y era un tomo más choncho, de mejor calidad, pues eso era muy barato. O sea, yo creo que ya los tomos de Viz en ese entonces ya eran más de 50 pesos, yo creo, y algo de 20 pesos, te digo que era darle prioridad a publicar las cosas y a economizar materiales, pero de una cosa bárbara, o sea, se escogieron el papel periódico que pudieron conseguir más barato y la cubierta de cartoncillo, ¿eh? Sí. Pues fíjate que las ediciones en grapa, pues también eran en ese entonces muy similares a las versiones en inglés, porque sí tengo uno que otro de esta misma época de Spider-Man. Esta ya es el número uno, costaba 6.90 pesos. Ahí por ahí vemos el precio, 6.90. 6,90, casi 7 Es el pesos. primer. Sí, es el primer número de Spider-Man ya cuando Marvel publicaba aquí en México. No recuerdo qué volumen haya sido. De hecho, aquí dice que es de. Igual nada más dice 1996, pero no menciona de qué mes. Pero bueno, aquí anunciaban la Conque del 96, chao. sea. Y el papel, pues, es similar a la edición del tomo, o sea, es lo que ahorita te iba a comentar. Era un papel rugosito, no tan delgado, pero con esa misma calidad, yo creo, no sé, noventera, o sea, no sé, te digo, así eran los tomos también, los números también en inglés, pero las portadas son muy, muy delgadas. Creo que inclusive. El gramaje de estas ediciones es un poquito superior a las versiones en inglés. Hasta eso, también todavía creo que el papel para México siempre ha tenido una mejor calidad que las versiones en inglés.
Pero aquí tengo el número 2, que esta portada como me gustó. Y de hecho, durante aquellos años yo era muy fan de estar comprando playeras. Y mira, aquí la tengo. Órale, te la conseguiste. No, Es pues que mira. en esas fechas el boom del cómic daba para mucho, entonces había solo una tienda que traía playeras, traía cómics, traía cards, traía un chingo de cosas. Y ahí compré bastantes playeras de cómic. Mi primer playera fue un Carnage de la portada del Maximum Carnage. Entonces, de ahí le siguieron estas de Spider-Man. Y yo creo que algún día haré un video con todas esas playeras que todavía guardo. Pero bueno, así conocí a Spider-Man primero por la animación, las películas live action de aquellos años, 70s, 80s. El cómic tal cual con su origen, luego las versiones de grapita. Te voy a enseñar las que tengo aquí de novedades y ya luego pasamos contigo, ¿eh? De hecho, hasta las tengo Échale. bien, bien guardadas porque son de esos materiales que yo creo que ya no se consiguen, man. Tengo un asombroso Hombre Araña número 523. Ahí está, deja ver si se puede poner en pantalla. Ahí está, mira. Esta es una de novedades. Te voy a decir de qué año es. Es de julio del 92, o sea, como 4 años antes de que Marvel publicara tal cual ya aquí en México. Y no sé, mira, aquí tiene un anuncio de Conan. Entonces, no sé en qué calidad se podría considerar este ejemplar, pero pues lo tengo muy bien guardadito, no sé, no se ha deshojado, las grapas continúan bien pegadas, no se ha movido del lomo, porque ya ves que algunas, la grapa, o si lo aplastas mucho, se mueve la portada y se rompe donde está la grapa, entonces, pues ahí lo tengo, tiene una ilustración. Luego tengo el 529 con una portada muy icónica, ahí está. Órale. Inclusive este no está raspado. Sigue selladito. Este es de Subciudad. Aquí sale un personaje que creo que ya fue muy olvidado. ¿Cómo se llamaba este? Que era como un nombre rata. No me olvido. Septiembre del Catcher de 92. escuro. No me acuerdo, no me acuerdo. Ah, no, Pero es el que te digo, este es ya. de Batman. Era Aquí Ratcatcher, creo. pues. La portada sabemos de quién es, ¿no? Todd McFarlane, sus poses características de este dibujante, y todos los interiores también son de McFarlane. A mí se me hacían unos dibujos para ese entonces, obviamente, como pues, yo no sabía qué onda, los dibujos se me hacían demasiado grotescos, pero aún así tenían su encanto, o sea, la historia estaba de lo más genial. Y también te digo, este está muy bien cuidado, si acaso la hoja, pues por el paso del tiempo se ve un poquito amarillita, de hecho. Aquí se puede observar el margen, ¿no? Pero pues es ya el deterioro normal, ¿no? Tiene un gansito de publicidad. Y ¿Puedes después el compararla con que. las ediciones tamaño cómic? Es más grande. Sí, ahorita te digo. Sí. A ver, aquí tengo este. Bien, aquí te voy a enseñar. Ahí está. Vean Ahí el está. tanto que sobresale de la edición de novedades. A lo alto y a lo ancho también. Aquí se ve. Sí, es un formatito más grande, pues obviamente se aprecian mejor los dibujos. Y este es otro de los que pude mantener, un what if de qué pasaría si ellos no se casan, ¿no? Ahí está. En vez de la portada en la que están felices, casándose, esta es, qué tal que el hombre araña no se casara con Mary Jane, menciona aquí en portada. Y esta es la edición 513, costaba 1.500 pesos antes de la devaluación. Los anteriores igual costaban 1.500 pesos, o sea, era el precio. Yo me acuerdo de esas monedas de Sor Juana de 1.000, híjole, la De de 1000 500 no me acuerdo varos. quién era, pero ahí está, Era ¿no? En Francisco y esto, Madero. Madero creo, En ¿verdad? las Sí, de sí, sí. 500 eran plateadas y era Francisco Ajá, y Madero. plateadito. Y esta también la tengo, pues. Sin detalles, o sea, está muy bien cuidada. No recuerdo qué pasó con las demás, sinceramente tengo vagos recuerdos de qué pasó con mi colección.
pero igual, o sea, está, vean, el paso del tiempo, pues sí ha hecho, ¿no? Sus cambios en la hojita amarillita. Obviamente yo conozco, sé que hay muchos coleccionistas que tienen una cantidad inmensa de estos ejemplares. La verdad, mis respetos porque pues lograron mantener su colección o a lo mejor ya las compraron después, pero bueno, esas son las únicas que yo he logrado mantener, he logrado almacenar en mi colección. Y te digo, ya después llegan estas y llega esta otra, entonces pues sí, obviamente me interesaba mucho leer ahora las nuevas aventuras que traía Spider-Man, cómo interactuaba con tus villanos, qué pasó con los personajes que habían muerto. Entonces, yo creo que para mí era muy interesante y donde yo puedo decir que tengo noción de la mayoría de sus eventos, ¿no? Más importantes, pues son en estas dos que te mostré, Lo Mejor del Hombre Araña volumen 1. Aquí está el volumen 2, que es cuando ya hay más aventuras ya con Venom. Ahí lo estamos viendo en portadita. Y luego sacaron las peleas de Spider-Man versus Green Goblin, igual, son de aquella época. A este ya le aumentaron 2 pesos al precio, ya no costaba 20, costaba 22 pesos. Y aquí está el volumen 2, que ya en estos dos tomos seguían una secuencia de numeración, porque es. Los números previos a la muerte de Gwen Stacy, la muerte de Gwen Stacy y otras historias ya del legado del Duende Verde con Harry. Entonces, fueron historias, digo, que mantuve en mi colección porque hubo una época en la que tuve que vender bastantes ejemplares, ¿no? Ya lo he contado varias veces, pero sin duda esos nunca los iba a soltar por nada del mundo. Y bueno, pues es lo que todavía tengo aquí en la colección. A ver, dime, mi buen Adrián, ahora te regreso a ti la Pues muy pregunta, ¿cómo lo conociste? interesante. Mira, a principios de los 80s sí recuerdo que me compraban los cómics de Spider-Man de novedades, pero yo no los leía, yo ni los leía porque no sabía leer, o sea, era a principios de los 80s era un bebé, yo creo que todavía de seno materno. Entonces, me acuerdo que tuve muchas entre cosas del Correcaminos, por ejemplo, todos estos cómics que tenían las licencias de Harvey, también eran publicadas, en ese formato grande, pero de eso no tengo nada, es más, ni siquiera me acuerdo, porque para mí eran simples, como les decían, muñequitos, ¿no? O sea, veías algo y no era coleccionable, era algo desechable, incluso que yo lo podía recortar. Yo realmente fue en 1995 cuando compré ahora sí que con lo que inicio la colección fue La Muerte de Superman, y sí llegué a echarle la mano a muchos cómics de novedades que ahí los tengo, ahí los estoy viendo, pero que realmente yo siempre he despreciado en el aspecto de que siento mucho, mucho coraje de no tener números consecutivos, de no tener ejemplares en buen estado, porque yo todo lo que compré de novedades ya fue de segunda mano. Estamos hablando de los 90s, cuando había habido en circulación y cuando había pasado una época en la que novedades reinaba, era el rey de las publicaciones, sobre todo, pues era un monopolio de las publicaciones de superhéroes en El Hombre Araña Presenta. Entonces, por eso ese desprecio y esa aberración a esos cómics que realmente no me tocaron, o cuando tuve acceso a ellos, ni siquiera tenía yo conciencia, porque esa es la palabra, no tenía conciencia, y mucho tiempo después ni siquiera tenía yo interés. Mi primera afición e interés fueron los videojuegos, pero fue hasta 1995 cuando hice la compra de La Muerte de Superman de Editorial Beat, cuando volteo y sí pude echarle el ojo a muchas cosas, empecé a conocer a mucha gente que era aficionada, pero tan es así que hicimos un club de lectores de cómics aquí en Villa Medina, y era Órale. gente que era muy especializada y había de todo, había gente más chica que nosotros, había gente mucho mayor que nosotros,
que ya traía ese bagaje, que era gente que ahora ya debe estar en sus 50s, pero que en los 90s ya ellos ya eran coleccionistas, ellos ya eran lectores, y se dio mucha esta camaradería en la que las cosas te enterabas cuando te las contaban, cuando te contaban cómo habían sido las publicaciones de cosas que ya no te habían tocado coleccionar o que no te habían tocado ver o que únicamente comprabas en el puesto de segunda, que ya vienen rayados, que ya vienen mutilados, a un nivel que conozco algunas personas que mucho tiempo tuvieron ese tipo de colecciones, así de, ah, mira mi alterón de cómics, y también la clásica historia de terror de todos mis cómics me los tiraron en mi casa porque estorbaban, porque eran basura, y eran alterones, porque fue una época, creo que muy prolífica. Recuerdo posteriormente, así, más allá de conocer al personaje en cómic, que fue como yo lo conocí, sabía que existía Spider-Man. Posteriormente, bueno, la caricatura de los 60s, pero la que yo vi más fue la de Spider-Man y sus sorprendentes amigos. A mí Mira. me encantaba Sí, sí, esa sí. onda psicodélica que yo no entendía cómo eran estos chavos que vivían en un departamento, que eran amigos, pues eran adultos jóvenes, ¿no? Y aparte, pues tenían esta identidad de superhéroes, que era precisamente Iceman, que creo que le habían puesto el deslizador de plata, y decías, güey, el deslizador de plata es otro, pero yo no sabía. Es más, yo no conocía a los X-Men, yo no conocía a los X-Men, yo no sabía de los X-Men. Pero allá tienes ahí un Iceman y tienes a esta versión de este personaje original para la serie, que fue Star, sí, no, era Firestar, no confundirle, me Ahí confundo está. con Starfire, no, era No, Firestar. no. Y bueno, tienes el fuego, tienes el hielo, tienes Hielo. a Don Deudas, Spider-Man. Ahí está. Sí, no, pues yo te estoy hablando de los 80s y esto ya es de los 90s. Entonces, Sí, cuando sí. salieron en los 90s la serie de los X-Men, me entero que hay cómics, salen los cómics en español y esa es otra historia, porque para mí los cómics de Spider-Man que se publicaron directamente aquí en español tuvieron una calidad menor que todo lo que se publicó de X-Men. O sea, el X-Men Flipbook al principio, el X-Men Adventures, aunque el papel y las condiciones eran muy parecidas, la calidad de lo que se publicó de Spider-Man es mucho menor. O sea, son ahórrate unos pesitos acá. En X-Men no. También era un tanto distinta al material, muy parecido al material en inglés. ¿Por qué? Porque ahora ya puedo comparar y sí tengo ese run de Jim Lee, que para mí es icónico y es de lo mejor. Pero realmente así como que ya leer un poquito Spider-Man y no tiene nada que ver, o más bien lo que tiene todo que ver es el momento en el que yo ya me había interesado, pues es cuando lo trae Marvel directamente. Yo tengo algunos de esos tomos, no todos, porque a mí no me interesan, no, no, no. Tienen historias buenísimas y que todo mundo, así como que de cultura general, son las historias que te deberías de leer. Esas de esos dos tomitos que mostraste y esas de los dos tomos contra el Duende Verde. Para mí, eso es Spider-Man 101 y son cosas muy buenas. Han envejecido muy bien. Para mí, creo que han envejecido muy bien. No hay tantos elementos como que digas, ah, esto ya no es vigente. Pero de lo que yo tengo fue eso. También me compré todos los cómics individuales que se descarapelan, ¿eh? O sea, se separan. Aunque los tengas ahí apilados, se separa la cubierta del cómic. De Son la grapita, cosas, sí, lo que te son decía. materiales muy, 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 muy bajos. Pero aquí tengo, y muy probablemente tú A también ver, lo debes de tener, este vamos a ver. cómic que fue publicado por Editorial Beat para Sí, ya del ron de Bit. lanzar sus publicaciones
en donde ya hay un cambio totalmente mejor en cuanto a materiales. Para empezar, el gramaje de la portada, el Sí, ya es más chido. barniz. Empezamos con esta cuestión de los padres de Spider-Man que, oye, pero los papás de Spider-Man no, pues no, están muertos, todo el mundo sabe que están muertos, ¿por qué están ahí en la portada? Y luego este personaje que acaba de salir en Black Widow, a alguien se El le va a zafar un Taskmaster, ¿no? tornillo, el Taskmaster, a mucha gente se le zafó, se le va a zafar un tornillo, y bueno, es la forma en la que yo lo recuerdo, y pues muchos lo tenemos porque era precisamente una edición gratuita que se distribuía en la compra de cualquier otro cómic. Te Un regalaban ejemplar de el número obsequio. uno de Spider-Man. Este no es el primero que tuve. Estoy casi seguro que los que tuve en su momento, no sé, se destruyeron, los maltraté. Este ya lo llegó a mis manos, yo creo que hasta de obsequio. Y hace poco, logré, como siempre, conseguir la versión en inglés, nada más. Oh, Ahora sí. sí que Creo por que yo la tengo uno en anécdota. inglés también, ¿eh? No me acuerdo cuál tengo en inglés, no lo pude sacar ahorita, pero creo que tengo uno, Entonces creo. dije, es el tipo de cosas que dices, bueno, tengo la, no es por decir, tengo la versión en español, tengo la versión en inglés, sino porque quieres ver el material y bueno, ¿qué Exacto. podemos decir de algo que está bien trabajado, bien adaptado? No así la rotulación, para mí la rotulación siempre fue el coco de Editorial Beat, Sí, de pero todo Editorial lo Beat. demás, incluso la traducción, mira, aquí incluso viene un anuncio de este sistema portátil tan exitoso que fue el ¡Wow! Game Boy. El Game Boy El Game original. Boy. Y bueno, digamos que por la anécdota, aquí les presento estos cómics. Y Y así fue de esa, como yo ¿de ese conocí run tienes al Hombre varias o Araña. nada más el uno? No, es lo único que tengo. De en español, ahí están los que siguen. O sea, sí los tengo, ahí están. No son lo más preciado que tenga, pero sí son una cosa que valoro, ¿no? Ya sabes, por la cuestión del coleccionismo. Tengo unos ahí de novedades, pero también te digo que me causa más aberración al decir, bueno, ¿por qué no los guardé en su momento? ¿Por qué no los pude conseguir? Era una cuestión de que ya había pasado su época. Entonces, para mí siempre fue muy frustrante en no poder tener un producto en buen estado y sobre todo de que yo no leí todas esas historias que se publicaron en español, pero siempre tuve amigos que compartían conmigo eso que ya habían leído, o sea, el sorprendente mundo de los cómics también se trataban de contarte las historias de los personajes, quién es Jane the Wolf, quién es Harry Osborn, quién es, mira, ahí está. ¿Quiénes otros personajes de Marvel? De lo último que me fui enterando fue de los X-Men. Me platicaban de Daredevil, me platicaban de Capitán América. Y yo, wow, hay algo más que Superman y Batman en esta vida. Exacto. Así es. Y yo no estaba invitado a esa fiesta. Ya estuve invitado Chao. mucho tiempo después, pero para mí. Y lo has visto, soy muy Sí. fan de DC, compro muchas cosas de Marvel, pero para mí la mejor compañía siempre ha sido, y por mucho, Marvel, ¿eh? O sea, a pesar de que lo que compro yo creo que es un 80% DC y un 20% Marvel, para mí creo que es la mejor empresa. Y Spider-Man, sin miedo a equivocarme, es el mejor personaje de cómics en la historia, a lo mejor después de Superman, no Sí. como personaje, sino en importancia. En Ahí importancia, relevancia. como que el bocadillo para abrir esta o continuar esta celebración, que ahora no hubo bebidas, pero bueno, hay ley seca, hay ley seca. Dice el lobo negro gris azul cuando
Estaba el concurso de fans de inventar un nuevo traje y son de la etapa de Todd McFarlane. Ajá, el que los que mostré hace un ratito de novedades. Fíjate que yo me acuerdo mucho que de ahí fue donde sacaron al ganador, o al menos es la historia que yo me sé, no sé si es otra, porque sí, es un concurso de fans para un nuevo traje y que de ahí salió el ganador para el Spider-Man 2099. Entonces, porque yo me acuerdo que sí vi el dibujo de ese Spider-Man 299 en las páginas de novedades para, pues, un nuevo traje como tal, ahí como lo dicen. Pero te digo, eso para mí ha sido, no sé si mito urbano, leyenda, porque realmente después de que yo obtuve ese dato de una revista con el concurso, yo ya no, obviamente no investigué más qué pasó, si realmente fue el dibujo de ese Spider-Man 2099, uno de los tantos que participó. Entonces, y hasta la fecha, mira, ahorita si no veo el comentario, no me acuerdo de ese dato, porque sí me gustaría checarlo a ver si es verdad. Dices, Osvaldo, saludos, saludos al buen Osvaldo, que también siempre nos sintoniza. Pues sí, fíjate que, pues de Spider-Man, pues te digo, era lo que pues abundaba aquí en México, ¿no? Todo con respecto a los cómics de Superman y de Batman, que era lo único que había en ese entonces por parte de DC. En Marvel, pues Editorial Viz todavía no tenía la licencia como tal, me parece. O no recuerdo si sí la tenía y después la pierde y publica en Marvel México Directo, creo que así fue. Y pues yo no, yo también te digo, tuve varios de estos ejemplares de Marvel Directo, pero nada más tengo así consecutivo el 1 y el 2. De ahí mi colección salta hasta el 22, 23, luego hasta el 26, o sea, la tengo salteada por lo mismo que tuve que deshacerme de bastantes de estos ejemplares y poco a poco los volví a encontrar. Entonces, de hecho, creo que a finales del 2000 empezaba a haber como que recirculación de estos cómics, pero en una bolsita que decían 3x2, no sé si tú los llegaste a ver Sí, sí, en sí, puestos sí. de revistas. Entonces fue así de que cuando los vi, empecé a recorrer todos los puestos que había aquí en la ciudad y traté de comprar los más que pude, porque también el precio estaba muy baratísimo, creo que eran 3x10 o 3x15. Y así fue como volvía a tratar de tener algunos de esos ejemplares, pero no más, o sea, yo sí me arrepiento de haber vendido mi colección de Spider-Man, de los X-Men, de Batman. Entonces, pues sí, es lo que pasa en algunas ocasiones. Y bueno, ya con lo de Bit sí tengo, fíjate, desde el 1 hasta el 21 de corridito. Ya no pude comprar más porque empezaba a haber problemas de distribución. Desconozco si hubo más después de ese número 21. Obviamente cada número de Bit te decía, y próximamente busca nuestro siguiente número, porque sí te anunciaban ahí la portada. Pero yo ya no recuerdo haber visto más cómics de Spider-Man, o al menos de este título, ¿no? De Amazing Spider-Man en Bit, hasta que pasó ya bastante tiempo en el que Viz vuelve a publicar Spider-Man, pero ya no era Amazing, creo que ya era Espectacular Spider-Man, ya era Peter Parker de Spider-Man, ya era Sensational Spider-Man, y todavía me acuerdo que empezaban a haber varios de estos ejemplares que tenían un sello puesto, no, no sé si se logre ver, pero aquí viene calado y dice gratis. Había varios ejemplares que te daban así en la compra de algún cómic y todos tenían así como que les hayan pasado una impresión o una plancha y marcaban aquí todas las portadas. Tengo varias que dicen gratis aquí de este lado. Entonces fue también de las últimas veces que podía ver a Spider-Man de lo que fue Editorial Viz. Pero ahorita esos no los tengo acá, los tengo en casa de mis padres, no me los he podido traer. Pero sí, o sea, yo creo que como tú bien dices, comparto también esa opinión de que Spider-Man es uno de los personajes que ha tenido mayormente como que difusión, publicación en nuestro país. Y de todo lo que alguna vez yo leí de Marvel, siempre ha estado presente Spider-Man y los X-Men, casi muy poco de Avengers y de los demás personajes.
pero sí, yo creo que tengo más de Spider-Man y de los X-Men en mi colección, tanto de Beat como de Marvel Directo, y ahora con Televisa, pues sí, como que quise mantener el ritmo de las publicaciones de Spider-Man, pero llegué ya tarde a esa publicación. Pero sí ha tenido buenos arcos ya posteriormente, pero algunos no se me hicieron tan interesantes, te digo, como todas estas historias que acabamos de mostrar, ¿no? Así es. ¿Tú Así te es. acuerdas con qué arco comenzó Televisa a publicar Spider-Man? Spider-Man. Híjole, te digo que llegué tarde ahí a la publicación de Spidey, Bueno, Televisa pero. empezó a publicar con The Spectacular Spider-Man, precisamente The Hunger, la miniserie, o más bien el título que comenzó a dibujar Humberto Ramos. Eso fue lo primero que publicó Televisa. Por aquí tengo por ahí, debo de tenerlo en español, pero por ahí pude conseguir esta revista o este cómic A ver, aguanta, que aguanta, te es pongo en en pantalla. versión en Ah, inglés sí. Fíjate que lo de tengo, Hunger. pero venía gratis en una revista, no recuerdo si fue de esas que era para promocionarla con otro tipo de público, no recuerdo si fue un más interesante o un o una de esas, ya ves que empezaban a incluirlas, ¿no? Sí, empezaban a difundirlo y bueno, fue el primer arco. Esta, como puedes ver, tiene su etiqueta de DIMSA. Ándale. También todo un tema, De esa distribución, ¿no? pesadilla de distribución, pero que eran cómics en inglés Sí. y que, bueno, tenía que llevar su etiqueta con el precio. Esta costó 34 pesos. Era caro, ¿eh? O sea, Asu. Sí, pues sí. 34 pesos era cuando los cómics costaban $2,25. Entonces, bueno, pues ahora ponlo en perspectiva, un cómic así te cuesta 88 pesos, 90 pesos. Sí. Entonces, pues en este caso, 34 varos por un cómic de grapa. Pero bueno, es lo que empezó a publicar Televisa en México y bueno, con eso fue el regreso. Después de que el Beat dejó de publicar y que Marvel directamente también sacó muchas cosas, hicieron un muy buen esfuerzo. Creo que es una gran época, no con el mejor de los materiales, pero sí con el mejor de los de las historias. Para mí me hubiera gustado que hubieran mejorado muchas, muchas cosas. Pero yo creo que estaban muy limitados de manos, ¿eh? O sea, hay que buscar directamente a ver quién sabe esa historia de Marvel en México. Creo que es una etapa muy, muy oscura de la que no se ha hablado. Se habla siempre de novedades, se habla siempre de, incluso más atrás, la prensa, ¿no? Que también fue importantísima de Marvel, pero publicaron Daredevil, publicaron Avengers, publicaron. No sé, y debió haber sido la prensa publicando Spider-Man. Bueno, sí fue así porque fue ahí donde el mexicano hizo estas historias, ¿no? Para ponerse, ahora sí que no ponerse al corriente, sino poder esperar a que salieran nuevos títulos que ya eran mensuales y acá eran de distribución quincenal. ¿Qué más, mi estimado Berclo? Pues dentro de todos los arcos que también me han gustado mucho, o historias cortas, autoconclusivas, si así lo quieres ver, pues aparte de todos esos números que ya mostramos, tanto de Marvel Directo como Beat, siempre estuvo también presente las versiones que publicaban en tomos. Hace ratito te mostré el de Amazing Spider-Man junto con sus superamigos, o no sé, sí, los insólitos X-Men, ¿no? Que también pues recopila esa como crossover de este Spider-Man con los X-Men cuando empieza esa cuestión de que si Spider-Man se consideraba o no un mutante, ¿no? Debido a la naturaleza de sus poderes, y bueno, que al final de cuentas se sabe que no es un mutante como tal, pero dada toda la cátedra que le da Charles Xavier y los demás X-Men, pues sí, lo hacen dudar a Peter, ¿no? Entonces,
Y también eso se tocó en la serie animada de los 90. Hay dos o tres episodios en el que hace su Mira, crossover con diseños también de esa, a ¿no? los X-Men, si les conviene, eres mutante. En el momento en el que ya no les conviene, ya no eres mutante. Entonces, Exacto. hablando de segregación, pero bueno. Y luego está este otro que se llamó Los Años Perdidos de Spider-Man, también es de Marvel directo. En este título ya es cuando pasó todo lo de la saga del clon, Ben Reilly y Spidey, y aquí es cuando todo esto del clon gira, ¿no? Y te hacen dar a entender que el clon siempre había sido, o al menos hasta donde empezó la saga del clon, Peter Parker era la copia y Ben Reilly era el Spider-Man original, el Peter Parker original. Y bueno, por eso se llamó Los Años Perdidos, porque son historias que pues Ben Reilly empieza a tratar de reencontrar con todo lo que pasó en el tiempo que supuestamente estuvo como que dormido o algo así, ¿no? Mientras no era Spidey. Y bueno, en este vemos mucho la aparición de Jackal o Chacal, como le quieran mencionar, y era el artífice, ¿no? El creador de todo esto de los clones, que siempre me ha parecido muy interesante cómo manejaron todo eso de la saga del clon. En su momento me gustó mucho, pero ya sabes que también hay muchos lectores que dicen que no, que estuvo mal. El propio creador de la saga del clon creo que se vio forzado o presionado para cambiar ciertos aspectos de la historia, porque ya ves que ya en la época de Marvel México, por Televisa, sacan una miniserie, también por el mismo creador de la saga del clon original, y él menciona que esta era la historia que él quería contar en aquellos años. O sea, es un caso como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Con Batman y Tom King y James Tynion. Entonces, yo creo que pues ahí también se daban estas cuestiones. Yo creo que los cambios para Spider-Man no les estaban gustando y a lo mejor hubo algo ahí que no iba a cuadrar con el resultado final de la saga del clon, que fue que por eso dieron estos cambios, ¿no? Y Y bueno, deja pues tú que a lo también, mejor hubo por ajá. ahí cuestiones de politiquería en la empresa, ¿no? A lo mejor a alguien no le Sí. gustó lo que se estaba haciendo. Dijeron, no, échale para atrás. Sí, ¿no? Y aparte, pues a mí siempre me ha gustado esa, como podemos decirlo, de paralelismo que ha tenido Spider-Man con el traje negro, que después se convertiría en Venom. Y entonces a mí me ha gustado mucho cómo manejaron a este personaje, que pues en un principio se manejaba que estaba obsesionado con tener de nueva cuenta a Peter, ¿no? Como su host, y encuentra en Eddie Brock a alguien capaz de acercarse a él, pero no porque también el simbiote lo odie, sino simplemente porque quería estar cerca de Peter y tratar de volver a poseerlo. Entonces, estas historias a mí me gustaban mucho. Este es un recopilatorio ya de Editorial Beat, se llamaba Spider-Man versus Venom. Ya costaba $40 en aquellos Mira, años y yo eso así no lo de, conocía. Sí lo no, debí de haber hombre. visto, pero casi no tengo presentes tomos de Spider-Man de Vid, ¿eh? Me acuerdo más de los tomos de Cuatro Fantásticos, de los mismos X-Men, pero de Spider-Man Ándale. para mí pasaron de noche. Para mí, te digo, De no los hecho, tengo ni la presentes. colección de Spider-Man inició con Spider-Man 2099. Es un tomo también así TPB, Ok, con los primeros cierto. números de Spider-Man 2099. Después de ese Spider-Man 2099 llegó Maximum Carnage, porque aquí ya decía edición especial número 2. El de Spider-Man 2099 dice edición especial 1. Ahorita no lo traje. Luego el tomo 2 de Maximum Carnage y el tomo 3, que es donde la cortan, ¿no? Entonces, Ahí se aquí es acabó. donde queda, ajá. Y después de este empezaron a sacar mejor estos recopilatorios. O sea, este fue, te digo, el Okay. como que versus Venom. Luego sacaron un tomo exclusivo de Venom que se llamó Spirits of Venom. Ajá, sí le pusieron. También lo tengo, pero no lo traje aquí, pero este fueron los únicos, me parece, tomos de edición especial que sacó Televisa así, en este formato.
Ya después Sí, ahí vendrían fue el beat. las versiones, perdón, de Bit, ya después vendrían las versiones de Grappa o las miniseries, por ejemplo, Blue, que es de mis favoritas, que Bit la sacó en tres números nada más, este es el número 2 y este es el número 3. Y bueno, también en este formatito de Grappa sacó otra edición que fue, al menos para mí, fue muy peleada acá porque... Sí, en su momento los lectores de Spider-Man, luego, luego cuando salía o llegaba al puesto de revistas, se agotaban. Entonces, afortunadamente, yo sí lo conseguí en su momento, la última cacería de Kraven, también por Viz, que fueron tres números de grapa. Aquí está el número dos, que esta fue la ilustración que usaron para los tomos de Televisa. Y aquí está la edición número tres. Son de las pocas que conservo así con su cartoncito y todo, porque no sé, creo que son las ediciones que más me han gustado, tanto la historia como la calidad. Y pues sí, las releía como no te imaginas, pero te digo, sí, todas estas historias en las que tenía participación, por lo menos con Venom, eran de, para mí, de lo mejor. Con Carnage, pues hasta el volumen 3 ya no supimos nada de este personaje. Hasta que llega Marvel México directamente y las empieza a publicar en el flipbook de los Cuatro Fantásticos, en algunos flipbook de los X-Men, y hasta ahí llegó. De hecho, yo Todo tengo uno, creo. desparramado y todo Sí. por partes y bueno, Pero mejor fíjate no que hubieran publicado nada ya. ahí Hubieran se dio sacado el tomo, porque. todos los tomos. Sí, pero fíjate, creo que en ese momento, yo sinceramente no me sé la historia, pero. Estaba investigando porque ya hice un video que aún no he terminado de editar con todo esto de Maximum Carnage y estaba buscando información precisamente para documentarme, pero creo que en el momento en el que Viz estaba publicando los tomos en Estados Unidos todavía no acababa, me parece. Entonces, por eso Viz publicó hasta el número 12 de los 14 que sacaron. O creo que menos, creo que tiene hasta el 10, no me acuerdo. Pero hasta ahí llegó y cuando empiezan las publicaciones de Marvel Directo en México con estas ediciones muy pues sencillas, empezó este Remy Bastien, porque él era el encargado de la edición, de la traducción, de recibir cartas, leer cartas y responderlas en el buzón que había en cada ejemplar. A él le empezaron a llegar cartas pidiéndole que concluyera Maximum Carnage. Pero yo creo que no sé si por cuestiones de Pero no supieron licencias. pedírsela, pero no supieron cómo Ajá, exactamente. pedírsela. Así, a eso es a lo que voy. Yo creo que fue por eso. Yo creo que no hubo ese chance de a lo mejor de incluir otra nueva edición. Porque digo, traían X-Men, traían Flipbook X-Men, Adventures X-Men, Los Cuatro Fantásticos Flipbook, traían Spider-Man. Entonces yo creo que a lo mejor ya no daban para más, no sé cómo hayan estado esa cuestión de producción, pero pues dentro de las páginas de todos los flipbook yo creo que sobraban para poner historias backup. Entonces hay varias historias de Carnage que vienen en tres o cuatro páginas nada más, o inclusive hasta en dos páginas, y esa era una parte, y la siguiente en el siguiente número, y así. Cuando le caen esas cartas de que se publicara Maximum Carnage, yo creo que esperó a que terminara una de esas sagas que estaban publicando de Carnage para ya meter los números que faltaron por Editorial Viz. Inclusive, te digo, en ese video creo que muestro la captura de donde le están pidiendo esa solicitud a él en una carta. Y él ya comenta, bueno, pues a partir de tal número en los cuatro fantásticos, la primera parte de los últimos números de Maximum Carnage. Y te digo, creo que yo tengo uno en un X-Men, ahorita te digo, no lo encontré, pero así nada más son como dos páginas o tres páginas, así de, y en el siguiente número la conclusión, y yo así de, wow, no manches, desconozco por cuántos números se haya publicado así. Y también, como dices, pues mala onda que no lo pudo haber recopilado, pues en una de esas publicaciones así, ¿no? De como las habían estado publicando, empastados de cartulina, hojas tipo periódico, no sé, o sea, yo creo que habría sido un muy buen tomo,
Y además yo creo que se hubiera agotado, porque pues, ¿cuántos compramos esos 3 tomos de Bit? O no sé si haya sido también por licencia, ¿no? De que Bit estaba trayendo este tipo de TPBs y a lo mejor no sé si haya habido algo ahí, no sé. Son cosas que si pudiéramos conseguir el contacto del traductor, ¿no? Entonces, así de oh, preguntarle directamente. Pues vamos a ver, ¿no hay más mensajitos? No, hasta ahorita no hay ningún otro mensaje nuevo. Es un día de descanso, esperamos que en el YouTube, como siempre, ahorita nos está funcionando que dos, tres Sí. personas del canal de YouTube están viendo los en vivos ya en la repetición, que se pone como un estreno, y Un bueno, ahí también se estreno. pone buena la conversación ya directamente porque Sí. ya estamos más enfocados a contestar. Esa fue de Una edición especial para las tiendas Walmart. Variante para, creo que no fue su aniversario, precisamente hace 2 años, creo, o hace uno, no me acuerdo. Pero es igual, es el mismo número, Amazing Fantasy 15, pero con portada de Alex Ross. Y ya de los muy bien. clásicos, fíjate que no pude comprar muchos, nada más tengo el número 2, que fue el 1, ¿no? De Amazing Spider-Man y la aparición de Punisher, que Sí, fueron ya ese de fue, Marvel. sí, los de Marvel clásicos, sí. Clásicos. Y no tengo más. De hecho, fueron muy poquitos los que pude conseguir en su momento. Por ahí vi que en redes circula que venden el tomo hardcover, de los primeros hardcovers que traían todas esas historias. Pero no manches. De 500 para arriba. Yo así de. Oh, no, gracias. Me sigo quedando con las ganas. Y luego está este. ¿Sí lo viste? La mole, Sí. la edición metalizada de la boda y también de las versiones metalizadas, el Spidey número 300, 300. que Qué traía bonito, ¿eh? este otro, precisamente que viene dentro de los tomos esos de Leebook, y el protector letal, que venía acompañado de Órale. esas historias. Sí, así es. Pues no sé qué más Bueno, yo tengas, aquí mi buen traigo Adrián, algunas pero sí. cosillas. A ver, a ver. No quise sacar nada en español. Ahí está. Uy, Yo creo que uy, después le voy a uy. tomar unas fotos. Y Va. fíjate que los de Spider-Man en español fueron como 30 y tantos. O no, fueron 60 y tantos, me parece. Pero bueno, ¿De ahí cuál luego de te Bid consigo o el dato. de? Ah, de Marvel De directo. Marvel directo. Fíjate que dos temas. Precisamente de que hablabas de Maximum, más bien fue lo de la saga de los clones, la más reciente, porque hay precisamente en la segunda parte de las historias clásicas que todos debemos de leer, o todo fan de Spider-Man debería de leer, ahí voy a incluir la saga de los clones original, que fue en los 70s, de donde pues continuaron ya en los 90s. Ya en los 90, para cerrar esto de la saga de los clones, pues salió esta edición que fue la Alfa y después la Omega de lo que se llamó Maximum Clonage. Esta yo me acuerdo que se la vi a un muy querido amigo y le dije, oye, te la compro. Y, no, estás, pero sí, operado. Y era más chavito que yo. Pero nunca me la quiso vender. Afortunadamente la pude conseguir. Y mira, trae. Este es Un acetato. un acetato, y ahí viene Caín y Scarlet Spider, que si se acuerdan de esa historia, bueno, pues Scarlet Spider es el clon, supuestamente, que después era Y Caín verdadero, desde el otro, ¿no? y Caín, que era el clon defectuoso, ahí está. También tengo el Maximum Carnage, el Maximum Clonage, este es el Alfa, está el Omega también. Y con eso se cierra lo que sería la La saga del saga clon. de los clones, la saga del clon, no de los clones, ¿verdad? La saga del De los clon. clones. Y una que me compré ya en la pandemia, pues fue esta edición de el Spider-Man Tormento,
que en su momento pues mira. no me tocó leerla, pero Ajá. anduvieron ahí o sea, proliferó las diferentes variantes, que la plateada, que la negra, que la... Yo me compré esta doradita con la portada del señor Todd McFarlane. Obviamente también los Sí. interiores están de el señor Todd McFarlane, y es el Spider-Man número uno, uno de los cómics pues más vendidos y más exitosos de la historia del Sí. Trepamuros. Ya Sí, más no reciente, manches. pues la portada esta del Spider-Man, Amazing Spider-Man número 50, que salió por ahí del 2020 también, y con la portada Timeless de el señor Adel Ross, que es un Spider-Man muy mamado y en una Ajá. posición acá muy de físico-culturista, De pero mamey. ahí está, de mamey. Y una que me sorprendió, que bueno, en su momento, yo por ser fan de Bruce Timm, pues la quise, más, sí, de Bruce Timm, la quise comprar, que Así, no se manches. disparó, ahorita anda. Obviamente es la Gachísimo. versión que trae los logos, la versión sin los logos, pues esa sí te cuesta Está unos brutal. miles de dólares. Por ahí vi en un grupo de esos de arte original que alguien tenía el boceto de Bruce Timm, o uno de los bocetos de esta portada, muy, muy, muy chida. Ya me imagino cuánto ha de valer el puro Lo boceto. pago. Y ya para finalizar, creo que es una de las dos piezas que tengo firmadas por el señor Humberto Ramos, pero esta es de Spider-Man. Es el Amazing Spider-Man, Spider-Island. Es el número ¿En inglés? 672. Está en inglés. Y ahí estaba firmado por el señor Humberto Ramos. Nunca le quise dar a firmar el Amazing Spider-Man número uno cuando hacen la numeración, porque ya te cobraba por esa. O sea, podías llevarle cualquiera que tú quisieras y la firma era gratis. Pero si llevabas el Amazing Spider-Man número uno, de él, cuando se inició la numeración otra vez, esa sí te cobraba. Entonces, no sé si era por una cuestión de coleccionismo, pero bueno, Sí, motivo. dije, no, 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 yo me voy a la gratis, yo me voy a la gratis. Muchas, muchas cosas, y obviamente un montón de cosas que tengo de Spider-Man en español, pero bueno, quería mostrarles las cuestiones en inglés, Fíjate que en inglés se me olvidó algunas sacarlos, porque sí cosillas. tengo varios números. Incluso tengo uno que en el centro trae un hologramita. Ya ves que empezaban a salir de esos hologramas en 3D. Tengo un número de ese Spider-Man, pero no se me ocurrió sacarlos ahorita. Saqué este ómnibus de Marvel, los mejores cómics de la historia desde ahí, Marvel Sagas, porque en este tomo trae los dos números de la muerte de Gwen Stacy. Obviamente te digo, yo nada más tenía la versión de Marvel directo en México, calidad muy bajita y todo esto. Entonces, cuando lo sacan en este tomo, no dudé en comprarlo, aparte por todas las historias que trae, ¿no? Del universo Marvel. Y aquí está, a ver, la portada original de Alguien va a morir, pero no sabemos quién. Así con ese tipo de portadas que han sido un clásico en Spider-Man, creo. Siempre ponen un collage ahí de personajes y alguien va a morir en esta ocasión, ¿no? Es como que, no manches. Y pues obviamente esto fue, sí fue una gran actualizada a mi tomo de Marvel Directo, porque pues los dibujos son mucho mejores, retocados, la tipografía, todo, ¿no? Obviamente la traducción pues es diferente, tiene otros detallitos, pero pues bueno, aquí está, ¿no? También el final de ese primer número. Y ya después me enteré que esta versión sí salió en clásicos Marvel. Yo realmente no la recuerdo haber visto, esta de acá. Pero yo creo que si la hubiera visto, sí la hubiera comprado, claro, ¿no? Entonces, ya después la vi en este tomo y pues aquí está también los colores, la tipografía, todo muy bonito en esta versión. Y bueno,
El otro, Marvel Sagas, también lo tengo porque contiene otra de las historias que te digo de que vienen en ese Spider-Man versus Venom, que es cuando pelean en una playa. Esa historia también para mí es muy genial porque se ve a Eddie Brock Venom en un tono muy burlón, sarcástico, cómo se va acercando a Peter, porque es aquí cuando Peter descubre que este personaje ya sabe su identidad secreta, lo va a ver a su casa, le abre la puerta a la tía May. Entonces es así como que puede Peter salir a jugar, ¿no? Casi, casi. Y eso a mí me daba mucha risa, cómo se presentaba Venom, bueno, Eddie Brock, y cómo se fue acercando precisamente a su vida privada, porque ya sabía quién era, ¿no? Por la conexión que tenía con el simbiote. Entonces supo ahí todas las relaciones que tenía con muchos personajes, y es ahí donde él empieza a atacar, o sea, ataca a todos sus amigos, a su familia, a la gata negra, le da una golpiza muy fea. Entonces, y la pelea final es en una playa, donde te digo que el simbiote no se decide por quién estar, si por Venom, que le gusta la pelea, estar mortificando a Peter, o si regresar con Peter, que fue su primer host, y ahí está la viñeta. Siempre me pareció una historia muy padre, muy buena, muy entretenida, y por eso también cuando sale en este tomo dije, pues lo tengo que tener porque pues va a venir mejorado, los colores, ¿no? La calidad de papel. Entonces, sí, sí me gustó a mí tenerlo en este formato, Esos aunque está choncho el tomo. dos tomos son los que de verdad valen mucho, mucho la pena. Y bueno, pues son el formato de ese ómnibus, ¿no? Sí, están pesadísimos. Creo que y nada más sacaron dos, o sea, dos volúmenes. En verdad sí se agradece que sacaran, porque, o sea, en el primer tomo trae todo la de Thanos y las gemas. O sea, trae toda la historia, los 12 números. Luego trae la muerte, luego trae de días del futuro pasado. O sea, no, hombre, trae bastantísimas historias. Y el precio era lo mejor, o sea, $199, cuando ahorita la pura saga No, de las ahorita eso te gemas va a pues costar como está 1,000 varos. $500. Sí, no, man. Pero pues ahí está. Y esos son los últimos que te quería mostrar. Ya mostré la mayoría de los ejemplares. Sí, pues sí. Ahí está mi buen Adrián. Así festejando el Spider-Man Day. Pues Muy muy buenos bien. recuerdos al releer estas lecturas noventeras. Maximum Carnes, ahí la tengo también de Televisa, pero ya sabemos que no tuvo Está un buen fea. tratamiento. Que está Así fea. está. Sí, la otra vez se los mostré. Muchas cosas de Televisa. Me acuerdo y hace rato estaba recordando que yo compré el tomo de la muerte de Peter Parker, la de Ultimate Spider-Man. Buenísima, porque Así te viene también, todo. Cuesta el chonchísima. número final. No sé si también la tengas tú en Sí, español. claro, sí. También la tengo firmada, pero no me acuerdo por quién. Órale, pues debe haber sido por Una por Ramos, creo, Ah, sí, y lo la otra no me podemos acuerdo quién más. Ándale, y esa es la portada original, la que según iba a tener el Amazing Fantasy. Bueno, porque es la que hizo no sé si Kirby, ¿no? Dick, no, la que había propuesto Dicto, ¿no? Sí, al principio. Ándale, Samer. Pero ella está retocada, claro, con colores actuales, Ah, sí. digitales. Dijeron, aquí se las vamos a mostrar, muchachitos. Pues ahí está Dark Claw. Yo creo que ya hablar un poquito de lo que son las películas sería alargar mucho esto. Y como que lo más importante es ver un poquito de la historia, un poquito de lo que ha influenciado en nosotros el personaje. Creo que ha quedado muy claro y sería estar saque, 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 saque cómics de Spider-Man. Que pues lo que esperamos es que la gente comparta su sentir, ¿no? Con el personaje que ha significado en sus historias. Historias muy buenas, que han dejado huella. Y precisamente platicaba
con alguien que es lector de cómics, que pues ya llega un momento en que lo más nuevo ya se está volviendo también clásico y a lo mejor no lo tenemos tan presente, pero que las generaciones más jóvenes, pues es lo que están leyendo, de lo más rescatable y de lo que yo sé que pegó mucho, aunque yo no lo leí, o sea, sí lo tuve, sí va por ahí, sí está por ahí. La de Superior Spider-Man, dicen que es una historia muy, muy importante y gustó. Gustó al público en general. Y muchas historias como Spider-Island, el Spider-Verse, que eso, déjame te cuento, lo voy a poner en un tercer, no es una nota, sino que fue algo muy, muy rápido, que lo dividí en tres partes. La segunda entrega Órale. es la segunda de los clásicos. Pero voy a hacer uno de, pues no sé si ponerle clásicos modernos o nuevas historias, que también creo que son muy, muy importantes, pero que ahí sí revisándolas, es decir, eso ya a mí ya no me tocó, ya no lo leí tanto, son cosas sí más actuales, pero siento que van a ser los clásicos de las De esa generaciones época. que ahora tienen 15, 20 años. Y que van a decir, sí, yo de chiquito leía, o leí Superior Spider-Man, ¿no? Así como en su De momento nosotros estamos chiquito. hablando de estas historias, clásicas que pues leímos de jóvenes, ¿no? O hace 20, 30 años o más, ¿eh? O sea, más, te digo que hay gente que ya se la sabía cuando yo era un adolescente. ¿Cómo es, mi estimado Arclo? Pues sí, muy bien. De hecho, fíjate que esto último, ya de lo que fue Spider-Verse, yo estaba jugando en esos años, cuando lo estaban publicando en Televisa, un videojuego para dispositivos móviles. Ahorita ya se me olvidó el nombre porque pues lo tenía instalado en un iPhone 4, o sea, hasta eso. Y estaba muy genial, era un tipo runner, ya sabes, de esos personajes que nada más se la pasan corriendo y tienes que esquivar objetos de la escena. Entonces, pero era un videojuego muy entretenido. Y cuando llega esto del Spider-Verse, también como que el evento llegó al videojuego y también te daba ciertas pistas de los personajes, que obviamente si tú no los habías leído en el cómic, pues ahí ya te daban como que el previo a lo que iba a suceder en el cómic. Y si ya habías leído el cómic y pasabas algunas escenas o jefes finales de algunos escenarios del videojuego, sí era así como que, ah, mira, como que complementaban un poquito esa cuestión del videojuego con el cómic. Estaba muy genial porque también había mucho diálogo y el formatito era como tipo cómic, entonces era muy genial. Y se combinaba muy bien, fíjate, o sea, fue una muy buena idea de Marvel con esa empresa del videojuego, incluir el evento de Spider-Verse. Y bueno, ya después lo genial era que tenías que, si en el cómic salía un Spider-Man de alguna otra dimensión, en el videojuego podías conseguirlo, porque había eventos para ganártelo, ¿no? Si llegabas en los primeros 10 o 5, ya te daban el traje o al personaje, pero fíjate que era muy, muy reñido, ¿eh? O sea, sí tuvo un impacto así de que dices, güey, no manches, ahorita en la carrera hay mil gentes conectados, ¿no? Así de, o sea, se ponía muy, muy bueno ese videojuego. Ahorita creo que, no sé si siga, pero te estoy hablando de que eso fue hace ya unos, pues de hace cuánto fue Spider-Verse, en el 2011, 2012, no me acuerdo muy bien, o 2013, ¿no? Oye, ¿eran como tipo chibi o algo así? ¿Cuál? ¿O no? Los personajes El no, en el no, 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 videojuego, ¿no? si era personaje normal y pero sí, o sea, estaba genial porque tú podías escoger a cualquier Spider-Man o cualquier personaje dentro del universo de Spidey y algunos obviamente si tenías la capacidad pues los comprabas, ¿no? Y te ahorrabas la carrera o todos lo que tenías que acumular de puntaje. Pero para mí lo interesante era eso, tratar de conseguirlo. De hecho, pues ahora sí que yo si juego algo y tiene ventas o compras de por medio, casi no las adquiero, entonces pues ni modos.
pero sí, lo entretenido era tener algunos trajes especiales, porque ya después los liberaban, pero pues ya no eran la novedad, ¿no? Pero aún así, Ya había te pasado ponían la los trajes. novedad. Así es. Pero bueno, pues sí, eso es todo, amigos. No sé qué más tengas Eso, que... es todo, amigos. Pues va, pues muchas gracias por quedarse. Ya no se olviden seguirnos aquí en nuestras redes sociales. Ahí está apareciendo el bannercito. Instagram, Facebook, aquí en YouTube, Twitter, en Freakin y en Pletora cuando publiquemos. Pues no sé qué más puedes dar a opinar, mi buen Adrián. Pues el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Esperamos sus comentarios. Platíquenos su experiencia con el amistoso vecino Spider-Man. Y pues es así como celebramos en Sector Comic MX el Spider-Man Day. Esperemos que esto simplemente siga mejorando. No sé. No sé si obviamente debió haber habido algún evento presencial, pero no fue lo suficientemente ruidoso como para que nos llegara la noticia por acá, ¿no? Entonces, yo creo que también no le han de haber querido haber invertido mucho los de Marvel, simplemente porque, pues ahorita también hay que tomar en cuenta esto, pues estamos viviendo una época, como nunca habíamos experimentado. Hasta ahí, mi querido Pues sí. Darklo. Gracias. Pues sí. Pues bueno, chavos, cuídense mucho. Ya nos estaremos viendo en otra transmisión. Cuídense, bye bye. Thanks.